it's so cool. Big 40s and a big ass Draco. Three more millions when you ask how my day go. Put up a phone, not a blueberry fango. One false move and we straight. El arte bien plasmado e innovador definitivamente no se puede pasar en alto. Sin duda se hace notorio y hoy en día en poco tiempo se vuelve viral. La belleza del arte callejero es que incluso la pared más aburrida en cualquier lugar puede convertirse en algo increíblemente hermoso y brillante. El artista portugués se hizo famoso en todo el mundo por su increíble graffiti del este. Para él, cualquier superficie es un lienzo en el que se crean obras vivas. En este video te presentamos su increíble trabajo. Antes de empezar, hablemos un poco de su biografía. Sergio Deit nació en 1976 en Portugal y a partir de los años 90 empezó a interesarse de lleno por los grafitis. Pronto mostró interés por la perspectiva de la anamorfosis y el sombreado. Lo que más lo caracteriza es su efecto hiperrealista. Un ejemplo claro sería su obra Nike's Love, que es una combinación de sus amores, la representación real de los insectos y su gusto por las zapatillas. Este graffiti está localizado en París, y lo que más lo destaca es el detalle y la perfección que nos da en su ilusión de que fueran zapatillas reales. Por otro lado, tenemos el graffiti South Street Park, que es un cocodrilo flotando debajo del agua. El nombre de Odeit lo podemos ver en el fondo. Cuando se ve desde cierto ángulo, toda la escena empieza a cobrar vida. Es un graffiti hecho en tres paredes, que da la ilusión de que estuviéramos debajo del agua observando esta bella hazaña. Este graffiti fue exhibido en el Festival Upfest de Europa. De hecho, con el paso de los años logró desarrollar un estilo propio denominado sombrío 3D, combinando líneas, sombras y ángulos para crear un efecto hiperrealista capaz de confundir al espectador que se sitúa delante de sus obras. Este mural llamado Control de las Masas busca mostrar el cómo las personas están siendo influenciadas por todo lo que ven en redes sociales y el día a día. Se pueden destacar detalles en cómo con la pintura logró crear un efecto de luminosidad para representar el celular y los iconos de las redes sociales, al igual que los reflejos de estos en los cables y en la persona que está sentada. En este graffiti llamado Somos el Futuro, se puede evidenciar el juego de sombras que se intenta hacer con las pinturas. En la obra se puede notar que es un texto flotante, que se sitúa encima de una aureola brillante o, dependiendo de la vista que se le dé, también podría interpretarse como un portal, que cumple la función de engañar la vista del espectador, dándole la impresión de que realmente puede flotar. Además de que los colores utilizados son llamativos y dan la sensación de que tiene una iluminación propia, que es algo muy representativo en las obras de Odeit, en que usa mucho el juego visual para las personas que lo observan, y esto también se puede evidenciar en obras anteriores. Podemos ver que para dar más impresión de que flota, el suelo se pintó del mismo color de la aureola, para que se viera como si la luz de ella reflejara en el piso. Además de que al texto se le hicieron rayas o franjas blancas para que pareciera que la luz se reflejaba en él. Resulta difícil no sorprenderse o sobresaltarse por alguna de sus composiciones, aun viéndola a través de una pantalla. Claro que viéndole el lado positivo al asunto, especialmente para los que sufren de entomofobia, que es el miedo a los insectos, es mejor que sea así. El primer graffiti del que les voy a hablar es un escorpión en 3D, pintado en una pared que cobra vida. Esta pintura atraviesa el cemento y se siente muy real. Utiliza formas sombreadas cuya composición lo hace ver más realista, donde combina líneas, ángulos y sombras para crear un efecto hiperrealista, capaz de confundir al espectador que se sitúa delante su sombra. El segundo graffiti es sobre una mantis en un concepto 3D. Mi punto de vista acerca de este es que él quiere mostrar cómo es realmente una mantis y refleja su color, y su efecto 3D lo hace ver como un insecto muy misterioso. El tercer graffiti es sobre una tarántula. Ese graffiti también tiene un efecto 3D. Mi punto de vista acerca de él es que él quiso plasmar una tarántula de una forma la cual puede llegar a, so-
a asombrar a las personas que lo lleguen a ver. Por otro lado, veo la forma tan realista que fue hecho y los colores que también lo hacen más llamativo. Pero en las calles de Lisboa y en California también han dejado huellas con sus retratos de Pessoa, Saramago, Bob Marley y los chicos de Breaking Bad. Este graffiti fue relacionado sobre una piedra abandonada y el graffiti es un cráneo de un humano. En este graffiti quiere demostrarle a las personas cómo es el cráneo de una persona en un concepto 3D. Y mi punto de vista sobre este graffiti es que me parece muy misterioso porque nos muestra cómo somos por dentro. Y me parece muy interesante porque lo hizo en una parte en donde se relaciona con la naturaleza. Este graffiti lo realizó en un muro abandonado y sucio. El graffiti se trata de un bus totalmente chatarrizado. Esta pintura quedó totalmente resaltante al espacio que estaba totalmente sucio y abandonado. Mi punto de vista es que el grafitero Sergio sabe combinar muy bien los colores con el sitio y el espacio, porque los colores del graffiti quedaron muy bien combinados con el lugar, y el lugar quedó sucio pero resaltante con la pintura.